Es el tema número 10. Profesor, no le puedo escuchar bien. No sé si soy yo o mis demás compañeros, pero yo no lo escucho bien. Lo escucho bajito. Yo también. Se le escucha muy bajo. Sí, se le escucha bajo. Y yo tengo alto en el volumen de mi computadora. Mi laptop. Bueno, aquí mi volumen está todo. Ahorita mi volumen está con todo. De repente puede ser un problema de red, tal vez. Bien, como les decía, eso yo el lo día de hoy claro. Vamos a trabajar el tema de clase de conjuntos, ¿no? Primero vamos a trabajar, vamos a revisar primero la clasificación de los conjuntos. Según su número de elementos, el conjunto puede ser unitario, vacío, finito o infinito. En este caso, el conjunto unitario, como dice su propio nombre, está conformado solamente por un solo elemento. Mientras que el conjunto vacío está conformado por ningún tipo de elementos. Es decir, te pueden dar alguna información falsa para hacer que el conjunto vacío no existe. Por ejemplo, si te digo las 29 letras del abecedario, es un conjunto vacío, porque no existe. O si, por ejemplo, te digo el rey de Perú, tampoco existe esa aseveración, entonces es un conjunto vacío. Decimos que es conjunto unitario cuando tiene un elemento, conjunto vacío cuando no tiene nada. También tenemos también al conjunto finito e infinito, ¿no? Pero primero vamos a resolver aquí y vamos a colocar en el paréntesis, vamos a colocar si el conjunto es verdadero, U si es unitario o V si es vacío. A ver, los números naturales entre 10 y 12. Números naturales comprendidos entre 10 y 12, ¿unitario o vacío? ¿Ese qué conjunto podría ser? ¿Unitario o vacío? Es obviamente el conjunto unitario, porque solamente en el conjunto unitario hay un solo elemento. Y en este caso, el número comprendido entre 10 y 12 es 11. Solamente hay un solo número. Entonces quiere decir de que es un conjunto unitario. El otro dice día de la semana cuyo nombre comienza con K. ¿Cuál podría ser? El día de la semana que empieza ninguno. Con K. Ninguno. Vacío. Así es un conjunto vacío, correcto. Entonces, este de aquí sería un conjunto V de vacío. Muy bien. El otro dice niño de 50 años de edad, conjunto unitario vacío. Vacío. Muy bien. Es un conjunto vacío. El otro dice presidente actual del Perú. Hay un presidente actual del Perú y solamente vacío, hay un solo presidente. Sí. Solamente hay un solo presidente, entonces ese es unitario. Unitario. A ver, escucho unos carros. Voy a escuchar unos carros. A ver, siguiente. Números naturales menores que uno. ¿Hay algún número natural menor que uno? El cero. Así es, entonces este unitario. Es unitario. Así es. El otro dice, es un número natural comprendido entre el 9 y el 10. ¿Hay algún número natural comprendido entre el 9 y el 10? No, 9.5. Ese es un número racional, ¿ya? Ese no es un número natural. Los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números naturales. Si te hubieran dicho números enteros, hubieras dicho ¿cuál es menos la palabra 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8... Menos 9, menos 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los enteros. Los racionales son los que llevan coma. Sigo escuchando unos carros. Entonces, como les decía, ¿no? Sigo escuchando unos carros. A ver, ahora. Vocales de la palabra rata. ¿Qué vocales habrían en la palabra rata? Una, ya que solo hay dos A y no se puede repetir en un conjunto. Exacto, solamente puede ser la letra A. Entonces, ¿este conjunto es vacío o unitario? ¿Unitario? Unitario, así es un conjunto unitario. Entonces, esa es la diferencia entre conjunto unitario y conjunto vacío. Clasifican así, pero como les dije, la clasificación son cuatro. Porque tenemos también los conjuntos finitos e infinitos. Ah, mira, acá también dice también, coloca verdadero o falso si la expresión es verdadero o falsa. Estas llaves que están acá significan un conjunto vacío. Ese es verdadero, ¿ya? Cuando hay unas llaves así con nada dentro, es un conjunto vacío. Y cuando hay unas llaves con un solo elemento, se dice conjunto unitario.
¿Ya? Las afirmaciones son verdaderas. Vacío. Vamos a ver la pregunta número, justamente la clasificación. Teníamos dos clasificaciones más, ¿no? Que es un conjunto finito y un conjunto infinito. Sabemos que un conjunto finito es una cantidad determinada de elementos. O sea, te puedo decir conjunto finito, por ejemplo, los números ubicados entre el 1 y el 10, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si te dicen una cantidad que no termina, es un conjunto infinito. ¿Quién está con su micro prendido? Zaira, apaga tu micro, por favor. Bien, vamos a ver aparte los ejercicios, ¿ya? Bien, x tal que x. A ver, vamos a ver si es el conjunto finito o infinito. X tal que pero x. Pero una pregunta. Sí, dime. ¿Siguen habiendo reyes en Perú? Nunca han habido reyes en Perú. No es que practiquemos con el AM. Vamos ahí. Mario, todavía no llegamos ahí. No hubo reyes, pero hubo virreyes. Así es, hubo virreyes. Todavía no hemos llegado ahí. A ver, ejercicio dice x tal que x es un número impar. ¿Eso es un conjunto finito o infinito? Los números impares, ¿es un conjunto finito o infinito? ¿Finito? Finito. Es un número infinito. No hay donde terminen los impares. Tienes 1, 3, 5, 7, 11, 13, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Y no terminan. Así que es un conjunto infinito. Bien. El otro dice, es una arenilla del mar. Una sola arenilla del mar. O sea, se refiere a una cantidad de arena. A una cantidad de arena, ¿no? Estamos hablando de una playa, la arena. La arena de la playa del mar. ¿Es infinito o finito? Infinito. Ay, en total. Puedes demorarte muchísimo en contarla. Pero puedes demorarte tal vez muchísimos años en contar la arena, los puntos de arena que hay en el mar, pero no es un número que no acabe. Es un número que sí acaba. Hay un número gigantesco, pero es un número que termina. Entonces, eso finitos. Es una cantidad finita. Así es. Es una cantidad finita. El otro dice, es un planeta del universo. Nosotros sabemos de que el universo, según la teoría, hay diferentes teorías, pero la mayoría apunta de que el universo es infinito. Por lo tanto, si es un planeta del universo, eso será infinito. Bien, aparte de ello, tenemos números del 1, 2, 3, infinito. ¿Eso será conjunto finito o infinito? Infinito. Conjunto infinito. Luego tenemos A, B, C, hasta la letra Z. O sea, estamos hablando de las vocales finito. Del abecedario. Es finito. Así es finito. Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver otro dato, es según la comparación entre conjuntos. Tenemos a los conjuntos iguales, los conjuntos disjuntos, el conjunto universo. Ya tenemos esas tres, según las comparaciones, ¿no? Los conjuntos iguales es cuando uno es idéntico que el otro. Los elementos pueden estar mezclados, pero los elementos son iguales. Como por ejemplo, en un conjunto dice T-I-R-A, mientras que en el otro dice R-I-T-A. Tienen lo mismo, así que son conjuntos iguales. Otro dato es los conjuntos disjuntos, es decir, son completamente diferentes. No tienen nada en común. Nada. No tienen ningún elemento en común. Están completamente separados. Y el conjunto universo, ¿no? Que puede ser, es el que abarca todos los conjuntos, ¿ya? Esto de conjunto universo lo vamos a ver en los ejercicios avanzados, pero tienen que saber de que el conjunto universo puede abarcar todos los conjuntos, ¿ya? No hay nada fuera del conjunto universo. El conjunto universo es el máximo total. Bien, ahora vamos a ver acá, según la clasificación, vamos a ver a qué tipo de conjunto pertenece. Te dice de que X es mayor que 1. ¿A qué conjunto puede pertenecer? ¿Cuántos son los números mayores que 1? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cantidad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Infinito? Llega hasta el infinito, así es. Los números que son mayores que 1 son infinitos. Ahora, te dice el número entre el número 8 y el número 12.
Entre el número 8 y el número 12, ¿cuántos elementos hay? Está el 9, 9, el 10, 10 y 11. 11. Entonces, ¿qué tipo de conjunto es ese? 4. ¿Ah? Finito, finito. 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 Conjunto finito. Muy bien. Otro te dice número natural entre 6 y 7. ¿Hay algún número natural entre 6 y 7? No. No hay. Entonces, ¿cómo se llama ese conjunto cuando no hay? Vacío. Vacío, muy bien. Es un conjunto vacío. Acá te dice que X es mayor que 2. ¿Qué tipo de conjunto es ese? Si X es mayor que 2, si X es mayor que 2, estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Infinito. Infinito, muy bien. Infinito. Ese es el conjunto infinito, así es correcto. Luego dice naturales y te dice menor que 1. ¿Cuál es el natural menor que 1? 0. Y si todo solo tiene un solo elemento, ¿cómo se llama eso? Vacío. Unitario. 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 Cuando hay solamente un solo elemento se llama unitario. Acá te dice los números menores que 12. X es menor que 12, ¿no? Te dice los números 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Así es. Entonces, ¿qué tipo de conjunto? Finito. Es finito. Finito. Bien, finito. Bien, otro caso también es... mayor que 7, infinito. Mayor que 7 es infinito también. Y por último, aquí me dice, este círculo trazado significa vacío. 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 Aquí te dice, es el rey actual del Perú. ¿Tenemos algún rey actual del Perú? No, vacío, vacío. Vacío. Vacío, porque no teníamos reyes. Bueno, sí, teníamos virreyes, sí, como dijo Romy. Eso. Bien, esto es el número 2. No hay pregunta 3, como pueden observar. Hemos saltado del 2 al 4, no hay pregunta. Profesor, disculpe, ¿podría subir hasta la 1? No copié, me faltó un poquito. Tómale captura rápido porque tengo que pasar al siguiente. Ya lo tomé. Perdón. Ya, muy bien. Ahí está. ¿Alguien más? Ya, muy bien. No. Bien, vamos a ver ahora, aquí te dice hallar A y B, ¿no? En cada caso que los conjuntos son unitarios. Cuando los conjuntos son unitarios quiere decir que hay solamente un elemento. Es decir, que aquí hay ecuaciones, pero todas al final te van a resultar el elemento que está acá, que es el número 4. Entonces todos los que están acá son igual a 4, empezando por este que dice B más 2, lo vamos a comparar con 4, lo vamos a hacer por acá, ¿ya? Vamos a decir que B más 2 es igual a 4. Si B más 2 es igual a 4, ¿cuánto vale B? 2. 2. Entonces A valdría 6. Ahora, A vale 6, otro dato entonces importante es que dice que A menos B, te dice que A menos B es igual a 4 también, ¿no? Pero ya tenemos. Y si sabemos que A, que B es 2. Vale 2. Entonces sería A vale pues igual a 4. 6. Por lo tanto, ¿A cuánto vale? 6. A vale 6, así es correcto. Entonces sabemos de que A es igual a 6. En estos casos te está pidiendo solamente que halles cuánto es el valor de B y cuánto es el valor de A. En este caso ya tienes claro de que el valor de B es igual a 2 y que el valor de A es igual a 6. ¿Ya? A ver, lo voy a colocar por acá. Ya, esto lo pueden hacer en los mismos guiones. Acá el mío sí está un poco compreso, pero el de ustedes va a ser un poquito mejor. A ver, acá el otro dato te dice, por ejemplo, B más 3 será igual a cuánto. B más 3 será igual a cuánto. 10. A 10, exacto. Entonces, ¿me puedes decir cuánto es el valor de B? Si el 3 está sumando, pasa a restar. Por lo tanto, 10 menos 3 sería igual a 7. 7. Así es. Ahora, el otro dato adicional te dice de que A más B es igual también a 10. Pero si ya tienes de que A más B, B vale 7, igual a 10, entonces, ¿cuánto vale A? 17.
No, oh, mira, el 7 está sumando, pasa a restar. Uh-huh. ¿Sería? ¿Tres? Tres, ahora sí. Muy bien, otro dato acá te dice 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿no? ¿Qué, pero está? ¿Tiene que dar? ¿Tiene que dar 9? Claro, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto todo tiene que ser 9. Sería B más 2 es igual a 9. Por lo tanto, si ese 2 pasa a restar, sería que B es igual a 7, ¿no? Sí. Siguiente dato, también te dice B más A. Sabemos de que eso es igual a 9. Entonces, si B vale 7, entonces sería 7 más A. 7 más A es igual a 9. Ese 7 pasa a restar, ¿y cuánto vale A? ¿A cuánto vale? 2. 7 pasa a restar, 2. Muy bien. Otro dato acá. Aquí dice 4 al cuadrado. Ya sabemos que 4 al cuadrado es 16. Entonces 16 sería igual a más 10. Puedes empezar con cualquiera de los dos, pero acá solamente dice B más A y eso no te va a decir mucho. Por el que tiene un número ahí, ¿no? Entonces sería 16 igual a A más 10. Ese 10 pasa a restar y sería ¿cuánto? 16 menos 10, ¿cuánto 6. sería? 6 es igual a A. Ahora recién comparo el otro. El otro que dice 16. El otro dice 16 igual a B más A, ¿no? B más A. Pero ya tenemos que 16 es igual a B más. Sabemos de que A vale 6. Así que si ese 6 pasara a restar, ¿cuánto es el valor de B? 10. 10 es el valor de B. Correcto. El otro dice B más A más 3 y dice 15. Pues solitario, quiere decir que todos los que quieren comparar, ¿no? Profesor, lo escucho bajito. No sé si son los demás también. No se puede escuchar, o sea, si se escucha bajo debe ser un problema de red, porque... Por rato lo escucho bajo. Sí, debe ser un problema de red, entonces, porque yo no tengo forma de subir o bajar mi volumen. No puedo subir o bajarlo. Puedo apagar mi cámara, puedo apagar mi micro, pero no puedo grabarlo. Bien, entonces, a ver cómo sería el que sigue. ¿Tres? Más. A ver, sería A más 3 igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? 15. A 15, correcto. Ese 3 pasa a restar, por lo tanto, ¿A cuánto vale? 2. 12. 12. Ahora, luego hago la siguiente comparación que dice B más A. B más A es igual a 15. Pero ya tengo de que A vale 12, por lo tanto, B más 12 es igual a 15. Así que, ¿cuánto vale B? Ese 12 pasa 3. A restar. 3. Así es, vale 3. Entonces, 3. B sería igual a 3. Muy bien. Última comparación de unitarios. ¿Qué comparo ahí? ¿Qué puedo comparar en el otro? ¿Cuánto? Le escuché el perrito nomás. ¿Cuánto es? 5. ¿A más 5? B más 5. B más 5. B más 5 es igual a cuánto? Igual a 8. B más 5 es igual a 8. Quiere decir que B cuánto vale? 3. 3. Muy bien. Siguiente dato es A más B. A más B es igual a 8. Pero ya tenemos de que B vale 3, así que sería A más 3 igual a 8. Ese más 3 pasa a restar. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 5. A es igual a 5, así es correcto. A tendría el valor de 5. Así es correcto. Siguiente dato dice, escribe un conjunto universal de los siguientes subconjuntos. Profesor, me olvidé ponerle captura de pantalla. A ver, en el que sigue dice, escribe el conjunto universal de los siguientes subconjuntos. Entonces, ahí tenemos el conjunto B es rosa, tulipán, margarita, orquídea.
Entonces nos decimos X tal que X es una flor. Bien, el siguiente sería, dice, ¿no? Lima, Brasilia, Caracas. Entonces, ¿qué podríamos poner? A ver, Lima obviamente pertenece a Perú. Brasilia, ¿a qué parte, a qué capital de qué país es? Brasil. Brasil. Muy bien. Brasil. Caracas, ¿a qué capital? Colombia. Para, Venezuela. Venezuela. Muy bien. Entonces, estamos hablando de tres capitales. No podríamos colocar todas las capitales de... No podríamos colocar todas las capitales. X tal que X son capitales. Claro, pero no podríamos poner X tal que X son capitales, porque si pusiéramos así, entonces estaríamos generando, como en el problema anterior, ¿no? Dice X tal que X es una flor, tenemos rosa, tulipán, margarita y orquídea, pero esas no son todas las flores, de hecho hay muchísimas más. Entonces, el conjunto universal abarca a un grupo, pero puede ser todos. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir X tal que X. Decimos X tal que X es una capital de un país sudamericano. Porque todos estos países que hemos mencionado acá arriba son países de Sudamérica. Así que pusiéramos X tal que X es una capital de un país sudamericano. En el otro, regla, lápiz, lapicero, borrador, ¿qué podríamos poner? A ver. X tal que X es un útil escolar. Es un útil escolar. Pero específicamente, esos útiles escolares, ¿dónde los encontramos? En una librería. Un escolar de nuestra librería. Ah, cartuchera. Claro, esos están principalmente en nuestra cartuchera. ¿Ya? Téngalo en cuenta. Bien, ¿ya está copiado eso? No, profesor, me falta. Ya, apúrese, por favor. No vayan tomándole captura en todo caso. A ver, un segundito. Ya está, profesor. Profesor, ¿qué más? Ahora, Diego. Profesor, ya acabé. Se nos fue el Diego, se nos murió. No, chicos, lo que pasa es que estoy resfriado y estaba estornudando. Muy bien, el siguiente dice, ejercicio número uno, dice, aquí tenemos en ejercicios de aplicación, tenemos un grupito de ejercicios, de los cuales vamos a resolver. No nos va a alcanzar el tiempo, profesor. Sí, se va a alcanzar, mira. Dice, X tal que X, no X tal que todo eso. 7 pertenece, es número que está entre 7 y 9. ¿Cuál es el número? Ya lo resolví. ¿Cuál es el número que está entre 7 y 9? 8. 8. Entonces, ok, esto pertenece a la letra A. La cuestión es que la letra B te dice esta ecuación, mira. Dice X más 5. Yo lo sé. Entonces, es un solo número, así que es solamente el 6. Así es, pasa a restar, entonces sería que X es igual a 6. 6. Por lo tanto, aquí te está preguntando cuáles son unitarios. En este caso, 8 es unitario y 6 también es unitario. Por lo tanto, la respuesta sería esta de aquí, ¿ya? Esos dos que están ahí, A y B, son unitarios. El número 2 dice, ¿a qué tipo de conjunto corresponde? A ver, ¿estos llaves a qué corresponden? Vacío, infinito. El número B dice 7 y 8. Número natural entre 7 y 8 no existe, así que también es vacío. Vacío. Y el otro vacío. Te dice que X es mayor o igual infinito. A 0. ¡Infinito! Entonces la respuesta es vacío, infinito. Lo sé. Entonces sería la alternativa C. Así es, sería la alternativa C. Muy bien, la siguiente pregunta es muy similar a la anterior, ¿no? Te dice X tal que X, 5, entre número entre 5 ay, y 7. ¡Ay, bien! Yo ya lo hice.
A ver, ¿cuánto es el número que está entre 5 y 7? 1, no, el 6 y 6. Un número nada más. 6 nada más. Y en el otro caso, como en el ejercicio número 1, te brinda una ecuación. La ecuación es 6 por 3 da 18. 3x menos 1 es igual a 17. Ahora, ese menos 1 pasa a sumar y sería 3x igual a 18. Por lo tanto, ese 3 pasa a dividir y sería que x es igual a 6. Entonces, estos serían nuestros dos, ¿no? Y como vemos, los dos son unitarios. En uno solamente hay un elemento y en el otro también solo hay un elemento. Por lo tanto, si me preguntan cuál de ellos son unitarios, dices A y B. Los dos son unitarios. O sea, la opción C sería la correcta. La siguiente pregunta te dice, a ver, acá lo vamos a colocar al costado. Ni necesidad tenemos de colocar, en realidad, de realizar toda la operación. Podremos saberlo solamente, ni siquiera resolverlo todo. Solamente tenemos que identificar si son unitarios o no. Ahorita hemos visto, en el caso de cuando hay ecuaciones, te sale un solo dígito. Eso ya es suficiente. Entonces, a ver, número entre 4 y 8. Eso será 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Por lo tanto, esto es unitario. ¿Cuál es la respuesta de la 2? ¿Esto podrá ser unitario? No es. No es unitario. Tiene más de un número. Así es. Tiene varios números. ¿El otro será unitario? Tiene una ecuación. Sí. 6 por 2, 12. Sí. Menos 2, 10. Bien. El otro dice números entre 7 y 9. ¿Será sí, unitario? Sí, también. Sí, es unitario porque lleva al 8 adentro, sí, ¿no? Entonces, al 8 sí, no, unitario. Entonces, el otro ese no. Número natural entre 2 y 3. No. No hay algún número entre 2 y 3, por lo entonces, tanto. Entonces, Q y R. Entonces, no tienes si que el profesor le explique. Me dicen cuál es el conjunto unitario entre Q y R. Yo tendría que aprender. Así es. Entonces, los unitarios son Q y R. Así es. Saldría esta alternativa. En la siguiente pregunta dice, ¿no? Indica qué tipo de conjuntos corresponden. Bien, aquí en la letra A me dice, para los que no han copiado, por favor, tomen ahí una captura, por favor, a la 3 y 4, si es que les ha faltado copiar. Háganlo de una vez, jóvenes. ¿Ya está, jóvenes? Yo ya la había copiado cuando ya la había acabado de preguntar. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 5. Dice, indica a qué tipo de conjuntos corresponden, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy hablando de los números menores que 5, ¿no? Porque dice x es menor que 5. O sea, estamos hablando del conjunto natural de 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ¿qué tipo de conjunto es? Si solamente aquí dentro hay 0, 1, 2, 3 y 4. Ese es un conjunto finito. ¿Ya? Finito porque tiene donde terminar. Solamente los números menores que 5, nada más. Ahora, caso muy contrario es el de la letra C, porque acá te dice X es mayor o igual que 2. Entonces, si X es mayor o igual que 2, estamos hablando del 2, 3, 4, 5, 6, 7, uff, hasta donde acabe. Infinito. Entonces, ¿este dato qué tipo? Infinito, muy bien. Entonces, este es un conjunto infinito. Muy bien. La letra B te dice los números naturales comprendidos entre 2 y 3. ¿Entre 2 y 3 hay algún número? No. No hay ningún número, por eso, por lo tanto, ese conjunto es vacío. Y en la letra D dice el número comprendido entre 18 y 20. Entre 18 y 20 solo hay un número nada más que es el 19. Es ese conjunto unitario, pero solo tiene un elemento nada más. Ahora, ordenando de la A, B, C y D, finito, vacío, infinito, unitario. ¿Qué alternativa sería? La A. Sería la alternativa. La D, ¿no? La D. A ver, un dato es que no solamente se puede llamar vacío, ya se llama vacío o nulo. Ya se puede utilizar cualquiera de esas dos. La D. Palabras, vacío o nulo. Entonces, A es finito, B es nulo, C es infinito. Y D es unitario. Por lo tanto, saldría la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A. Ojo, mira, hemos visto A, B, C, D. Está en zigzag, ya. No es que sea primero esta columna y después esta columna. Ah, ya.
está en zigzag. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, observa el diagrama dentro de las llaves de los elementos, ¿no? Ahí te dice, ¿no?, que coloques quién pertenece al conjunto A. A ver, ¿quiénes pertenecen al conjunto A? A ver, ¿alguien me puede decir? El conjunto A, 2, 1, 7, 5 y 6. Así es, un dato interesante es que el conjunto A no solamente está conformado por los elementos que solamente le pertenecen a él, sino también por sus intersecciones. Entonces tú puedes decir que sería 1, 1, podría ser 2, podría ser 5, 5, 6 y 7. 6, así es, y siete. También es 7. Así es. En el caso del B, ¿quiénes son los que están dentro? En el caso del B, 10, 4, 8, 6 y 1. No, dentro del B. Así es, claro, dentro del B sería 10, 4, 8, 6 y 1. Pero bueno, a mí me gusta decirlo de menor a mayor, ¿no? Si gustan, lo pueden ordenar como ustedes gustan, ¿no? Pero yo le digo 1, 4, 6, 8 y 10. ¿Y en la letra C, cuál podría ser? 1, 1. ¿Uno seis, seguro en la C? 6, 5, 3, 8 y 9. ¿Seguro que uno está en la C? No. 3, 5, 6, 6, 9, 8, 3, 5, 6, 8, 9. 3, 5, 6, 8 y 9. 9. Así es. 3, 5, 6, 8 y 9. Bien, esos serían los números que lo conforman al conjunto número 1. Muy bien, vamos al siguiente. Ay, no puede ser, el simbolito. Ya, esto lo vamos a dejar para el final, ¿ya? A ver, la clase de conjuntos. A ver, aquí. ¡Profe! Eso X sí que no sé. X es una vocal. A ver, X tal que X es una vocal. ¿Con qué tipo de conjunto es? Profesor, ¿por qué nos está ayudando en la tarea domiciliaria? Porque bueno. Tenga. ¿Cómo vamos a tener tareas si tenemos un balotario? A ver. Que está con 37 preguntas y yo los estoy desarrollando como loco. Solamente hay 5 vocales. Solamente hay 5 vocales, las cuales serían A, E, I, O, U. Por lo tanto, este es un conjunto finito. Tenemos de que X es mayor que 3. Todos los números mayores que 3 son 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Por lo tanto, es un conjunto infinito. Infinito, muy bien. Tenemos los números que están comprendidos entre 3 y 4. ¿Hay algún número comprendido entre 3 y 4? No. Entonces, ¿qué tipo de conjunto es? Nulo. Vacío o nulo, cualquiera de los dos, ¿ya? El siguiente. Dice que es un número natural. Mira, dice que se puede contar el 6. Entre 6 y 7, pero dice que es menor o igual a 6 también. Entonces quiere decir que puede ser el número 6. Así que ese conjunto ¿unitario? Es unitario. Muy bien, porque lo conforma solamente el número 6, así que es unitario. Números comprendidos entre 3, 5, 7 hasta el 35. Finito. Finito. Finito, muy bien. El otro dice 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Qué te dije cuando se repetía un número? Se va. Unitario. Así es, solamente es el conjunto del número 2. Por lo tanto, es unitario. Unitario. Y por último, del 9, 10, 11 hasta el infinito. 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 Infinito, muy bien. Aquí el siguiente problema, el 4, dice, dado el conjunto unitario, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? B más 5 es igual a ¿cuánto? A 8. A 8, muy bien. Ese 5 pasa a restar, así que sería B igual a 8 menos 5. ¿Cuánto es 8 menos 5? 3. 3, excelente. Ahora vamos a ver al otro. Aquí dice 2A, y es 2A, sabemos de que es igual a 8. Por lo tanto, ese 2 pasa a dividir, y dice que A es igual a 8 entre 2. ¿Cuánto es 8 entre 2? ¿Cuánto es 4. 4. 4, muy bien, pero sin embargo el problema no termina ahí, porque te dice A más B es igual a... ¿Cuánto sería A más B? A más B sería 4 más 3, ¿no? ¿Y 4 más 3 cuánto es? 7. Muy bien.
El otro problema te dice lo mismo, ¿no? Te dice hallar el conjunto unitario. Aquí tienes un dato muy, muy interesante, porque acá si te das cuenta, mira, dice A más B más 3. ¿Y A más B más 3 con cuánto lo debes comparar? Con 12, ¿con 12? ¿Verdad? Con 12, correcto. Si ese 3 pasa a restar, sería A más B es igual a 12 menos 3, ¿verdad? Sí. Ahora, 12 menos 3, ¿cuánto es? 9. Así es, A más B es igual a 9. Podría hallar cuánto vale A, podría hallar cuánto vale B, pero ¿para qué quiero hallar cuánto vale A y cuánto vale B? Si ya me están pidiendo ahí que dice haya A más B. Y A más B, y A más B vale 9. Claro, ¿ya para qué vas a hallar individualmente cuánto vale cada uno? Si ya tienes ya la respuesta. ¿Y cuatro ve cuánto vale? ¿Cómo? Ahí dice 4B. Ah, si quieres puedes hallarlo, por eso te digo. Si quieres puedes hallarlo individualmente, pero ya no tiene sentido porque ya tienes cuánto vale A más B. Ahora, si quieres hallar ese 4B, puedes hacerlo, ¿no? En tu tiempo libre. Sí, simplemente 2. Ese 4 pasa a restar y sería... ese 4 pasa a dividir, sería 2 entre 4. Sería 3 el valor de B. Y como tenemos el valor de A más B, sabemos de que A más B es igual a 9, pero que A vale, B vale 3, entonces sería que A más 3 es igual a 9. Ese 3 pasa a restar y tendríamos de que el valor de A es igual a 6. La A vale 6. A vale 6. Entonces, bueno, como bueno, te piden hallar A más B, ¿cuánto vale A más B? 9. A más B es igual a 6 más 3. Ay. 6 más 3 vale 9. Entonces, todo este proceso que está acá, ¿para qué lo vas a hacer? Si ya tienes la respuesta acá nada más. Ya no tiene sentido hacer todo esto de aquí, ¿eh? Porque ya lo tienes hecho. Entonces, el valor de aquí sería 9. Acá me ha faltado una pregunta que dice verdadero y falso. Entonces, perdón, que no me dice verdadero y falso, me dice pertenece, no pertenece. Pero aquí yo tengo el simbolito, a ver, me van a esperar un segundito, ¿ya? Un segundo, por favor. Sí. Nada de hacer desorden. Ahorita voy a aprovechar. Bien, jóvenes, ya tengo el símbolo. Continuamos. Este último ejercicio que tenemos a continuación. Aquí dice, por ejemplo, 3 pertenece a. Obviamente 3 pertenece a, está por aquí, ¿no? Aquí está. Sí. 3 pertenece a, 5 se coloca por una E. 5 pertenece a C. Bueno, sabemos de que 5 no pertenece a no, C. No pertenece. Está por fuera. Ahora, ¿7 pertenece a B? ¿7 pertenece a B? No. Miren bien, 7 está dentro del triángulo. No, no está. Así que sería, aquí sería. No pertenece. No pertenece, muy bien. Aquí sería no pertenece. ¿10 pertenece a C? Sí pertenece. Sí pertenece, así sí. Que solo se coloca sí. La letra E. Muy bien. Sí pertenece. Muy bien. ¿4 pertenece a? Sí pertenece. Sí pertenece. Así es, pertenece. 4 pertenece a, es correcto. 12 pertenece a... Ah, ¿también lo terminamos? Amigo. 12 pertenece a... Sí pertenece. Sí pertenece, profesor. Sí pertenece. Sí pertenece. Uno pertenece. Sí pertenece. Sí. No, no, no. No, no, no. No pertenece. Uno no pertenece. ¿Y 9 pertenece a...? No. No, no. No, no, porque... No. Pertenece a B. Muy bien, 9 no pertenece a, muy bien.
Entonces, con eso estaríamos dando por finalizado toda la separata de la clasificación de conjuntos. Profesor, y en la siguiente hora vamos a trabajar. Profesor, ¿puede ir rapidito a la número 5, la que hicimos antes de la de pertenece o no pertenece? Es que no, la había puesto más y yo pensé que lo que habíamos copiado ya era eso. Entonces, para tomarle foto. ¿Te falta tomarle foto a la pregunta número 5? Sí, yo que también va a acabar la clase. Ya, muy bien. Tómale, por favor, de una vez una captura. No se desconecten, por favor, que quiero tomar de una vez una captura. Como nadie hablaba, ya estamos en receso, ¿no? Entonces, como les dije, no se van a desconectar porque quisiera tomar una captura de pantalla para ver sus asistencias, ¿ya? A ver, un segundito. Ya, ok, yo creo que ya está terminado. Muy bien, hemos terminado toda la separata del día de hoy. Entonces, un segundo, quiero ver. Un segundito. Entonces, ¿nos desconectamos o no? Sí, ya pueden desconectarse. Ya está. ¡Profe! Ya les veo. ¡Chao, profesor! ¡Profesor! ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Juntarnos en 2 minutos! Profe. Nuevamente todos a las 9, por favor, ¿ya? ¡Sí! Ya, desconéctense todos a las 9, por favor. Los quiero de vuelta. Profe. Sí, dime. Profe, no llegué a entregar la tarea ya que en mi impresora no tengo tinta negra. ¿Te refieres a la separata que hemos avanzado ahora? No, sino que a la separata de la clase 14 y la 15, que no la llegué a entregar. Tienes que enviarlo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Esta semana nomás tienes para presentar todo. No, profe, ya lo estoy desarrollando y hoy se lo voy a enviar definitivamente. Ah, ya está bien, no te preocupes. Tienes toda esta semana, como te digo, para presentar cualquier trabajo o asignación. Ya, y de paso también le mando la práctica que hemos desarrollado hoy. Ya está, me parece muy bien, ¿ya? Ya, chao, profe, cuídese. Voy a terminar su desayuno y a las 9 nuevamente nos vemos, ¿ya? Ya, chao, profe, cuídese.